de la policía, rabiante de la destrucción de los bosques, rabiante del racismo, ante la precha obscena entre los ricos y la miseria de los pobres, rabia ante la arrogancia de los poderosos, rabia porque ellos están convirtiendo un país precioso en un país podrido, un país donde vivir es vivir con miedo. Rabia, porque vivimos en un mundo basado en la negación de la humanidad, la negación de la dignidad. Rabia, porque la rabia es el inicio de la dignidad, porque rompe con la condición de víctima, porque ella tiene el deseo de otra cosa, porque en otra cosa, la construcción de otras relaciones sociales, la creación de otra escena. Pero también, y tal vez sobre todo, construyendo otra cosa, luchando, viviendo un mundo que queremos crear.